Albricias, albricias, buen cierre de agosto, mis cuernitos, así de grande vendrá septiembre. Hola, mis saludos y bonanzas para todos ustedes. Les recuerdo, el día que miren esta tríada es para ustedes, no importa signo, fecha ni hora. Miren nada más, la tríada de lujo y la base de la baraja la acompaña también con todo esplendor. 10 de pentáculos, familia, amor y dinerín, todo junto para ustedes. Miren, mis amores, les explico. El rey de espada, signo de aire que se encuentra al centro de esta triada Libra, Géminis y Acuario, observen que lleva en la mano derecha la espada. ¿Y cuál carta tiene a su derecha? El as de espada. ¡Yes! Esto significa todo el poder y fuerza totales. Esto es, todo lo que emprendan, deseen, será dado por el universo divino. El mundo está a su lado izquierdo, significa el poderío sobre todo signo. En buen plan, lleva la batuta en ambas manos. Si ves una persona también de estos signos aire, sigan sus sugerencias y consejos. Todos los signos están contigo en apoyo total. Amores, ni qué decir, pueden escoger a diestra y siniestra. La base de la baraja te lo confirma, el 10 de pentáculos. Tu seguridad financiera y el bienestar emocional están positivamente indicados por la presencia de esta carta en tu tríada. Sin embargo, esto se debe parcialmente a ti, ya que estos aspectos positivos están íntimamente ligados a tus relaciones cercanas con amigos y familiares. También puede presagiar una herencia. ¡Enhorabuena! ¡Tírate al mundo! ¡Yes! Números de suerte, 21, 12 y 1. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. ¡Bye, bye! Esto fue...